me encuentro con Luis Quijano, quien viene en un Mazda 3 del año 2010. Está el auto participando en una categoría muy importante de Car Audio. ¿Cómo estás, Luis? Hola, bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, gracias, Luis. Bueno, a este auto le dicen el gringo. ¿Por qué le dicen el gringo? ¿Por ti o por qué? El apodo del carro salió pues porque a mí me dicen el gringo, entonces en honor a mí le colocaron así el carro. Es un carro que está en la categoría Mini 2, cuenta con 2 bajos, 4 medios, 4 brillos, tenemos 3 amplificadores, uno 2500, uno 1800 y uno 1600, tenemos 2 baterías y un banquito de litio. Bueno, hablemos un poquito, Luis, de las categorías. Ya nos acabas de mencionar cada cosa que tiene el auto, pero ¿para qué funciona cada cosa? Bueno, digamos que los bajos son los que le dan como el pum a las canciones, los medios son los que se encargan de la vocal y los brillos son como ese sonido agudo cuando escuchamos una canción. ¿Hace cuánto tienes el auto? Hace un año. ¿Hace cuánto lo empezamos a modificar? Desde que lo compré empecé el proceso. ¿Con qué empezaste? Empecé con 2 bajos, 2 medios, 2 brillos y ya pues me engomé y subí categoría. Bueno, ahí donde lo ven es campeón también de su categoría, ¿cómo fue esto? Recién lo armé, salió una competencia, con mi instalador competimos y de una la primera salida quedamos campeones. Bueno, ¿y en qué consiste la categoría? Se llama Open Show, es una categoría en la que te miden los decibeles y con la barra del público miran los puntajes y así se consigue el campeón. Okay, ¿qué le espera a este Mazda? Doblarme, quiero doblarme categoría, lo que tenemos, pero doblarlo. A finales de diciembre ya queremos tenerlo listo. Eso ya es top 10. Sí, es el pensado. Bueno, Luis, muchísimas gracias, hombre, por estar aquí en Yes Andes. Y un consejo para la gente que quiera iniciar en este mundo del Car Audio. Que den con una muy buena instalación, que compren productos de calidad, es lo más importante. Bueno, ustedes ya lo oyeron, ahora escuchemos el auto.